sponsor, la Monkey Planet, que es nuestro lugar preferido para comprar productos de maíz acá en Perú, gracias a la gran variedad de productos que tiene y a la gran calidad de productos que tiene. Así es, Diego, muchas gracias, y nos pueden encontrar en nuestro local físico, que se encuentra en Surco, en la avenida Aviación 5177, en el lugar de Greta, frente a Don Belisario. Y bueno, también tenemos una página web, que es www.monkeyplanet.com, donde pueden encontrar una variedad de productos, no solo maíz, sino polinesia y rompecabezas y otros peces. Síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. No se olviden de suscribirse al canal y dejar su comentario. Muchas gracias. Bienvenidos a Commander Squid. En cada episodio les traeremos la experiencia de cuatro amigos juntándose a jugar EDH. Les mostraremos nuestros mejores decks, las jugadas más picantes y, lo más importante, cómo nos divertimos jugando Commander. Es muy fácil apoyar nuestro contenido. Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, háganle clic en la campanita y, lo más importante de todo, compartan esto con tus amigos. Y ahora prepárense para este nuevo video de Commander Squid. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Commander Squid. Estamos acá hoy día con un nuevo invitado, Rodrigo Velando, o Velandito Junior. O el clon de Sebastián. No es Sebastián, por si acaso, hemos invitado a su clon. A su doppelganger. Este es el lunes de mil y hemos traído a su doppelganger para que juegue en su representación. Es igualito. De algo, tu favor, defiéndete, ¿no? Defiéndete. Podría ser el clon, pero juega mejor. Juega mejor. Entró con contador más uno más uno. Con Death Touch. Y tenemos a Alonso nuevamente en el canal, ya revisando en varias partidas. No va a perder hoy día. Hoy día dice que va. Viene con la furia, viene con la furia. Furia de ganar. Ha hecho dieta. Gracias a todos por el apoyo que nos están dando, no solamente en el canal de YouTube, suscribiéndose, comentando, sino también en el Discord. Suscríbanse. Están participando. Like. ¿En qué? El like. Denle like, denle like. La campanita, subscribe, toda la estupidez. Y comenten, mano. Comenten. De verdad, comenten. ¿No? Leemos todos los comentarios. En el Discord, por si acaso, que es gratis por el momento, hasta que salga Patreon. Ya, total. Jugamos casi toda la semana, y si no estamos jugando nosotros, está jugando la gente de la comunidad casi todos los días. Así que, nada. Hoy día vamos a jugar un capítulo especial. Mayo es el mes de la madre. ¿No? De la madre. Y vamos a jugar, mamis, decks temáticos de mujeres. No necesariamente temáticos de mujeres. O sea, commanders son mujeres. Commanders mujeres. Hemos elegido dos decks cada uno y más o menos con eso vamos a hacer el tema de Dulce Zero, sí. Para ver, pues, que tratemos de jugar con un mismo power level y no se inclinen todos hacia un solo lado, que se convierta en... Sí. Y como saben, tenemos la regla de los takebacks, ¿no? Máximo tres takebacks, o sea, el tercero ya pierdes. Y solamente puedes utilizar el takeback si la persona que... Si no hay información nueva y si la persona a la que estás afectando lo acepta. Nada, ¿qué decks has traído? Sí, a ver, yo tengo ahorita Kalia of the Vast, que es un deck rival ángeles, demonios y dragones. Los tres lo tiene, obviamente. Trata de chitear criaturas gigantes con la habilidad de Kalia y pegar. Literal, no tiene combos infinitos. Eso, yo creería que es un power level 8. Y de ahí, Obeka, que es mujer, Brute Chronologist, que lo que hace es terminar el turno, entonces también saco criaturas que hacen cosas sucias con el tema de terminar el turno, y los termino con Obeka, y tampoco tiene ningún combo finito del deck, pero yo creo que es un poquito más fuerte porque por lo menos juega azul, ¿no? Tú cuéntanos. A ver. Primero les voy a explicar un deck que ya jugó en el canal, en el primer capítulo de Commander Squid, que es Samut, Voice of Descent. Lamentablemente en el primer capítulo no funcionó bien, ahí me rompieron un par de cartas, perdí un montón de land drops, pero es un deck que solamente juega permanentes y tiene un win con que es Primal Search, que si lo casteo por 10 manadas me pone todos los permanentes de mi deck en el campo, entonces con eso pasa mucho, tiene haste, puedo ganar. Ganas. Obviamente ganó. Aparte por ahí tengo un par de combos sucios, como me gusta jugar.
Y luego tengo a Kes, DC and Mage, que es un deck mid-range, le gusta castear spells grandes como Expropriate, algunos extra turns. Y básicamente lo que quiere hacer es que no la maten en los primeros 4 turnos, para tratar de rampear y jugar algún big spell. Ya. Yo tenía dos decks. Uno es CDC, Brute Tyrant. Ese es un deck back, o Sultai. Son mis colores favoritos. De hecho, es un deck Reanimator, que es mi temática favorita. Básicamente, CDC trata de generar un montón de tokens zombies y con otras sinergias reanimar todos los bichos que pueden montar en los cementerios. Y mi otro deck es Sifis, que bueno, es un deck combo. Pero es mi único de combo y es un power level medio suave, porque no intenta ganar en los primeros turnos. Así que bueno, nada, es un deck encantamiento y tiene 4 combos. ¿4? Sí, 4. Solo gana combo. Bueno, yo he traído Zex. No estoy jugando control, porque jugar control en Commander es medio difícil. Así que tengo Feather, es un deck de cantrips. Básicamente intento jugar un montón de cantrips que targeten a Feather, porque es su habilidad. Es que cada vez que targeteo una de mis criaturas con un cantrip, después se regresa a mi mano. Entonces, básicamente intento meterle 50.000 cantrips que me hacen robar una carta, generar value y después intentar matar con Commander Damage. Y el siguiente es Oketra, es un deck súper tranquilo. Uno que otro stack, no mucho, solamente para impedir que la gente abuse, saque sus combos infinitos, ¿no? Para hacer que juguemos Magic de manera tranquila, un spell por todo. Fair Magic. Exacto, como se debe jugar. Básicamente genero un montón de tokens y después pego mientras evito que mis oponentes convengan. Bueno, dale. Ustedes son los invitados, así que... ¿Qué le gustaría ¿Tú jugar? Tú estás, ¿no? Por primera vez en el canal, ¿qué te gustaría jugar? Bueno, he visto regular de decks combos, así que creo que traer uno que otro stacks a la mesa podría serme útil, porque con Feather quizás no me alcanza la velocidad para ganar. Dale. Ya, yo me voy por CDC, porque hace tiempo no lo juego y bueno, la verdad es que me ha provocado. A mí me provoca jugar Samut, pero ya lo jugué, entonces creo que me voy por eso. Ya, entonces más o menos para igualar los power levels me voy con Oveca. Listo. Ya, dale. Nada, entonces ya elegimos los decks y tiramos 1, 2, 3. 13. 6. Natural, 12. Voy último. Ya. Me voy con 5 cartas. Bueno, voy. Ro. Vamos. Voy a jugar Floodstrand. Lo rompo. Voy a pichear. Pero una vida. Voy a buscar. ¿Cómo con tu mano? O sea, la primera carta que voy a bajar probablemente ya no. Pero... Tropical Island. No quería pasar. Fecheo y paso. No. Quería buscar su Tropical Island. Esa sí la voy a sacar ahí en pantalla. Por cierto. Ahorita termino de la carga. Ya. Voy a pagar uno. Voy a jugar... Exploration. Voy a jugar... Underground Sea. ¡Hala! Yo voy a jugar Sol. ¡Hala! ¡Chucha! Paso. Este partido se va a ir rápido, güey. Espera. Respuestas. Vas a pichular. ¿Sí? Respuesta, va a tener un poco. Sí, lo creo que lo va a hacer un counter a su solo. Para que sea, para empezar a rocerlo un poquito. ¿Si no tienes tierras? Tengo que counterar con su mano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué formato estamos jugando? Forza Quilty. ¿O no? Legacy. Ya, paso. Dale. Y ahora, esa mujer tiene Forza Azul. No, oh no. Un bonito Plains Foil de mi primera expansión de embestida. Fue Clan Pipa. Cualquier va a ser gracioso, bueno, tratas de imitar tal cual el. ¿Sabes lo que va a hacer tratar de poner esta carta de. Me he ido arte. Dale, de robo, dame algo bueno. Oye, la fetch me salvó. Stevens tapeado. ¿Qué pasó? Robo. Me gusta tu jugada. Steamben tapeado, paso. Ya, voy a tapear. Robo. Una isla. Levantame un poquito la mano para ver cómo se hace. Y voy a pagar 3. 3 y voy a jugar. Resting Story. No puede ser. ¿Ya puedes contener eso? No, no tenía acá. Contener era todo. No, perdón, para que se asuste. Perdón, sorry. Tengo axis. Sí, voy a jugar eso.
Y ahora voy a jugar segunda tierra turno. Y se quedó sin mano, Urbol. Voy a pagar dos. Un Shizu. Y Farsic. Nada, me quedé sin mano. Y se quedó sin mano, pero ya tiene el juego hecho. Sí, mira, nada. Pues es blanco, rompele el Rhystic Style. Oro de Runtum. Sí, y pasa. Ah, su madre. ¿Pero qué es eso, weón? Puedo darle una carta, pero puedo intentar. Qué suerte que hicimos Rule Zero. Y tratamos de hacer que todos los decks estén parejos. No, no, pero dijo, hoy día vengo a ganar. O sea, no escucha. Te la creo. Ya no tengo mano, tranquilos. Dale, dale. Sí, pero Rhystic está ahí. No. Voy a jugar Mondars Enclave. No es muy buena, pero en blanco todo el card lo sirve. La puedo pagar 3 y girarla para robar una carta. Si tengo una criatura de poder 4 más, lo cual hace mi comandante. Puedes robar tu carta. Voy a jugar un Remorseful Cleric que puede sacrificarse para exiliar un cementerio. También eso pasa. Ah, no, acabo de jugar el Rhystic Style. Untap. Aquí tiro. Fruit. Voy a jugar una isla y voy a pagar 2 por Jace. Baby Jace. ¿Robo? Jace Wings Prodigy. ¿Por qué robas? Ah, Rhystic Style. No, con un modeco, ¿no? ¿Qué carajo? Para ver si es que consigo algo, pero bueno. ¿A qué va a salir más jugada? Paso. Robo. Voy a jugar un swamp. Voy a pierdo yo. Dios. ¿Tenías una isla? No, no tenía. Y voy a jugar Baby Jace. ¡Chócala! ¡Sí! ¿Pasas? Ya, voy a tapear. Este bueno está mando para concha todo el drop. Y voy a pagar 4 para jugar mi comando. Ya tiene la mano llena, bro. Voy a pagar 4. 1, 2, 3. Juega mi comando. Cuando entra al campo o ataca, voy a mirar 3 cartas. Y por una criatura, si es que sale o más, voy a mirar. Voy a crear un zombie. 2. Lo miro 3. Y no tengo ni una sola criatura. No creo nada. ¿Qué se fue? Se fue Mercenary Corp, Witherbloom Command y Dread Return. Uy, ese Dread Return hay que tener cuidado ahí. Yeah. Y ahora va a pagar uno. Y va a jugar un chuchito. Vale. Ya, dejemos de alimentar el investigador. Eso. Robo. Por mientras voy a girar el Twin sin mandar en Clay. Para intentarlo un poquito y meterle Path to Exile a todo. ¿Estás pagando el Rhystic? Sí, sí. Ya. Y después voy a jugar un Lotus Field, que cuando entra a la mesa me pide sacrificar 2 tierras. Esto lo hago para jugar todas las cartas blancas que me permiten hacer más cosas si es que tengo menos tierras que mis otros. Así que sacrifico mis 2 tierras y paso. Voy a destapear. Ya, no cover. Luego. Qué pedazo de. Voy a girar a Baby Jace. Voy a robar una carta y descartar una carta. Nice. Y voy a descartar. Entonces, mis Wincoms. ¿Lo van a hacer? Se puede rescatar Last Chance. De ahí voy a bajar un Marsh Flats. En el second main. El primero vale madre. Y no sé qué voy a pasar porque no tengo nada que hacer. Los tapeo. Robo por turno. Voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Voy a tirar a Billy Jace para dar una carga. Voy a descartar una carta y voy a descartar una montaña. De ahí voy a jugar un John Caracol que entra destapado porque entró de un fan que no me hizo. Y voy a parar 3 y voy a jugar Propaganda. Ya, no puedes parar el vestido, así que no sé, no cobres. Y con eso voy a pasar. Voy a tapear. Es una mesa que va a ser este combo, puede ser una. Ahí robo. Y ahí voy a jugar. ¿Qué returno? 4, 6, 7. ¿Tierra extra turno? 9, 10.
Voy a jugar pagando 2, rotando maná y coloro. Voy a jugar de maricultura. Si tienes 10 lands, huevón. Estás tutoreando. Me permite buscar una cartita. Oye, jugador de azul. Oye, jugador azul. Jugador azul con todo el maná estapeado. No tengo nada, bro. Empecé con 5 cartas, bro. Los eslilos son el mismo color. Ya, bro, empecemos a conversar entre nosotros, weón. ¿Qué mierda vamos a hacer para que este coche es bueno? No hay nada que un Borwe nos va a resolver. ¿Qué Borwe, weón? Tiene una puta criatura, me importa un carajo su criatura, weón. No hay nada que un Borwe de tierra, es un corazón. No, pero no tiene Borwe de tierra. No tienes ahí. Ah, sí, juegas Armageddon en ese deck. No, pero debería. La vez pasada pensé que me lo había enseñado, weón. Sí, le quiero meter una. Ya, bueno, nada, tengo maná platando en tu segundo. Una carta. ¿Qué? Buscas una carta. Sí, busco una carta. Yeah. Me quedo maná platando, entonces voy a usar esto más 5 más. Verde, azul, negro. 5 más. Y 2 más. Voy a jugar Moldota. Uff. It's time. Pero te permite jugar permanente, ¿no? Sí creo, solo tengo uno. Creo que solo tengo uno, sí. ¿Pero cuánto maná te queda? A ver, me quedo 2. 3. ¿Qué cae ahí? ¿Qué hace Mesmer igual? Cada vez que antapegas, me leas esa cantidad de cartas. O sea, a ti te sirve. ¿Pero a él le sirve más? Sí. Ah, no. Y va a antapear 30 permanentes en un momento. Vale, pisa mesa. Oh. ¿Sí? Es que... O sea, ya mira, le quito el Mesmeric Orb, pero después baja si siento su siguiente turno, lea más y como que ya no hay respuesta para cosas más fuertes. Dale, quita el Mesmeric Orb. No, en verdad hay que guardarlo para las otras. Ya, bueno, su decisión. Dale, no lo pierdas. Ya, nada, resuelve y voy a romper esta vaina. Y voy a buscar una carta en la tierra. Ya, voy a choquearme, ¿eh? Pero con un lado, con... Ya, un lado. Ya, y voy a pagar 2. Voy a pagar 2 y voy a jugar Mesmeric Orb. Por eso voy a parar. ¿Seguro? Ya. Dale, espera. Bueno, entre eso, por Mesmeric Orb, mi leo 1. Es un Frank Daigo. Podemos empezar a mediar los rams, bro. ¿Eso exige de todos los...? No, de jugador objetivo. Ya. Ese es el momento en el cual esperamos que no haya encontrado. Voy a equipar el Remorseful Cleric con Skullflam. Se va a morir. Voy a robar 2 cartas. Y voy a girar para generar 3 manas blancos. Y voy a castear Hour of Revelation. Y destruir todos los permanentes que no sean tierras. Nice. ¿Pagas 1? No. Sí, es raro. ¿Tú solo te cuesta 3? Cuesta 3 menos lanzarlo si es que hay 10 o más permanentes que no sean tierras. ¿Todos los permanentes que no sean tierras? Sí. Concha de tu madre, güey. ¿Respuestas? Concha de tu madre, lo único que tenía para hacer. ¿Tú? ¿Respuestas? Puta, te vas a tener que cambiar eso. No tengo otro juego. ¡Mentira, pero obviamente que no me suelo! No tengo nada. Coche su madre. Bueno, ahí está. Ya, bueno. Ahí está el board que tanto quería. Lo que pasa es que viene fácil, se va. Respect. Bueno, igual tienes 2, 4, 6, 8 lands en mesa, bueno. Paso. Ya, en tu end step voy a romper el Marsh Flats. Eso no fue la carta que mandé para abajo. Ah, pero es baja. Entonces te acuerdas. Ya pasa mi turno, vale, tap, ya, a keep draw. ¡Vamos! ¡Vamos! No sé. Voy a bajar un Boyuka Bog y voy a exiliar tu cementerio. ¡Oh, chocada! ¡Uy, dije que lo rompas, pero puta, me cagaste. Quería guardarlo para después. Claro, a ver si estoy en nada. Como no tengo absolutamente nada que hacer, voy a pasar. Está pego. Robo. Voy a jugar 3, voy a jugar un Chromatic Lantern, que hace que todas mis lands
puedan tapear por cualquier mana de cualquier color. Y además me doy una. Y voy a jugar un Watery Grave tapeado y voy a pasar. Ya, ¿van a tapear? No juego con más gigante. Robo. En este Exi lo juego porque tengo muchas cartas que tienen CMC específico. Ya, dijiste, no puedo cargar, entonces no juegas. Ya, va a pagar 2 y voy a jugar Green Array. Voy a pagar 6. Me estoy sacando con chulada. Voy a pagar mi comando. Dale, ¿contestas? Entonces entra y me miré otra vez de nuevo. Y no hay criaturas. Bien, ahí. Paso. Regreso. Robo y rezo por una pierna. Es robo. Robo Windsor Key. Bello arte. Es el Sketch Variant. Pago una bebida. Voy a buscar una llanura. La pongo en juego. Y voy a pagar 5. Y voy a jugar a mi comandante. Ok, trae Dios Eterno. Y ahora es un, se puso en peligro. Es un 3-6 con Double Strike y cada vez que lanzo un hechizo de criatura, creo un zombie 4-4 con Vigilance. Y con eso paso mi turno. ¡Mantap! ¡Aquí, bro! ¡Jala! ¡Mierda! Voy a jugar 1 por 4, voy a pagar 4. Le querías meter el árbol. Voy a jugar a mi Commander Oveja. Sí puedo, ¿no? Pero ya, mi commander, como ya comenté cuando tapea, termina el turno. Por la hueva, pero ya. Paso, para defender. Tapeo. Para defender de todos los zombies que vienen por todos lados. Voy a parar 4. Y voy a jugar Fact or Fiction. Revelo el top 5 de mi biblioteca y un oponente lo separa en dos pilas. Una la pongo en mi mano y la otra va. Voy a revelar el top 5. Wheel of Fortune. A su madre. La montaña. Popular Blade. Pathway. Tatumuma. Pura tierra. Tierra, weón. No consigo. Y voy a elegir al oso. Hubiera puesto la otra tierra. O si la del otro lado. Sí, en Polo. O sea, el Wheel of Fortune parece mejor. O sea, hubiera hecho como que... Ah, no, ya. ¿Qué es? ¿Qué es, perro? Claro, yo iba a esperar que te quedes con el Wheel of Fortune para tirar para tomar el cementerio. ¿Con qué es? Es un mantra. A menos que te hagan un book. A menos que te exilien el cementerio. Ya, voy a jugar un River Raid Pathway terminando el turno. Voy a pasar. Al final de tu turno. ¿Ya y, sí. Al final de tu turno del Rivoli. Ya bueno. Por su habilidad, en vez de exiliarse, se va al top del 3. Perfecto. Y va a triggerar Silver. ¿Así lo exilias? Sí, lo leí. Ya, voy a pagar 4 vidas para quedarme con una carta más. Ya, va a pasar a combate. Y... igual, no estamos para esto. El ataque. Me leo 3. Y por Nessa Halker un solo. Ya. Luego, segundo main. Voy a jugar tierra turno. Google Footprints. Uri Furi. Y voy a pagar 2 para jugar Earthcraft. ¿Qué es eso? Puedo entapear una criatura controlo y entapear una tierra. Pues tapear una criatura básica. Claro, puedo entapear una criatura controlo y entapear una tierra básica. Es parte de su combo. Nada, paso. Por eso. Robo mi carta de turno. No pongo la tierra. Debí pagar las 7 días. Las 4 días con el jalo. Vamos a pagar 2. Y jugar Wall of Omens. ¿Qué sé? Es un muro 0-4 con Defender. Cuando entra a la mesa, robo una carta.
Voy. Está con la mano bien, este. Voy a pasar. Untap, upkeep, draw. Tengo que hacer esto por la buena porque me van a romper y pero hago 4 por sneak attack. A ver si el próximo turno hago algo. Paso. Bueno, pues. Vamos a ser amiguitos. Vamos a ser amiguitos. Resuelve. ¿Sí? Vamos a ser amiguitos. Ya, pero hay que negociar las claras. Primero los 3 moticucos que entren con un sneak attack no van a caer. ¿Nunca? Los 3 primeros. Pero nunca en la vida. No, pues en el turno que entra. Ay, si se hace una pendejada, ya. ¿Y? Acepto. Sí, se trae eso. Ya, listo. Ya, ya acepto. Ya, al final de tu turno, ¿pasaste? Sí. Me voy a pagar uno y voy a jugar con Cider. Miro la primera carta de mi biblioteca, la voy a poner en mi graveyard y luego robo una. Primera carta de la biblioteca. ¿Qué puedes castear? ¿Un instant o sorcery por turno o todo lo que quieras? Uno en su turno, creo que es. Sí, ¿y después se exilia o es como cara o si no importa, se va? Se exilia. No es tan sucio. Ya, lo voy a poner en mi biblioteca, que es un folic. Y luego voy a robar una carta. Eso es. Pero no puedo. No. Pero considero. Ya. Voy a destapear. Voy a robar por turno. Vamos a jugar a Takunuma, Brandon Meyer, a nivel de turno. Va a pasar. Ya. Atapeo, va a triggerar Silenary, y lo sé. Voy a robar 3. Va para 8 vidas. No, yo lo dejé liberante con el gobernador. Combate. Ya, pues tengo tiempo. Ya. Al ataque. Va a mirar 3. Ahorita el juego. Pero no son zombie. Ya, ahora vamos a partir retorno. Bueno, sé que quedamos que no lo voy a contrarrestar, pero. No es contrarrestarlo. Qué payaso. Lo cambiado. Lo va a destruir. Rex Sage. Pensado, bro. Todo lo que tiene que estar en el mejor. Si lo contrarrestas, no va a cruzarlo tanto. Definitivamente. Te lo paso. Ya, entonces. Subtlety exiliando Mystic Confluence. Exacto. Regresa un hechizo a la mano, pero. Ah, pero tienes. Es a la mano, ¿no? No, al library es. Al botón del library. No, al top. O botón. Top o botón. Ah, sí, al top o el botón del library. ¿Yo cojo? Es una opción. Ya, lo van al top. Nada, paso. Espérate, ¿quieres terminar tu turno? No. Espera, lo giras. ¿Por qué querría terminar? Para que no se perezca. Entonces él te dice no. Pero ese wow. Igual se puede jugar, seguir jugando. ¿Cómo que igual se puede seguir jugando? O sea, si yo quiero hacer algo ahorita. Sí, claro, que se puede hacer. Sí, es tu turno, mi turno. O sea, es mi este. Ya, voy a pagar 3 y bajar Stormcloaker de mi mano. Tiene Flash Flying. Cuando entra a la mesa, regresa una criatura a mi mano. Y cuando entra a la mesa, puedo exiliar una carta de un cementerio. Así que. No creas que me he olvidado de ti, Google Form. Sí, pero probablemente te convenga. Pero Google Form. Voy a empezar con un Mesahal, creo bien, ¿no? O Crater Hook. No, Crater Hook no lo sé. Mesahal. Pero no seas sapo, compadre. Se robó el cartón. Y lo regresó al mismo, a mi mano. Eso. Qué excelente. Puedes empezar a spot. Claro, pa. ¿Pero cuánto cuesta? 3, ese es el problema. Pero el chiste es jugarlo cuando tengo Ketra y ahí es 2x1. Bueno, acá hay dos personas que jugamos en el periodo. Voy a. Generar 3 manas blancos. Voy a usar 2 para bajar Knight of the White Orchid. Cuando entra a la mesa, si un oponente tiene más tierras que yo, puedo buscar un Plains de mi deck y ponerlo directamente a la mesa. ¿Tapeado o destapeado? Destapeado. Porque es bueno, a diferencia del Warhound, porque con el mana que floté, pago 2 más y bajo una Sword of Fire and Ice. Uff, y no sería así. ¿Qué es eso?
la criatura equipada tiene +2/+2, protección contra rojo y azul. Y cuando hace daño de combate, le puede hacer 2 de daño a un objetivo y roba una capa. Entonces el chiste es metérselo a Ketra, que tiene double strike. ¿Sale? Y con eso paso. Y al final tu turno. Voy para 6 y con buyback, voy para capsize. Y te voy a regresar. ¿Puedes regresar algo a la amenaza de la mesa y decir lo único que no me acuerdo? Pero ahorita que lo voy a regresar, un zombie, bro. Bro, tiene el Edgar. Eso no le da más nada, que tiene un culo de manera y no tiene nada que jugar, bro. Vale, se me regresa. Dale. Hay más, ¿no? Ya. No dejándome jugar 1-1. Sapeo al que draw. Voy a bajar una montaña. Atar 4. Pero para mi ataque. ¿Qué te quejamos? Ya, y con 1. Voy a jugar a Jinji Taxia. ¡Ah, la mierda! Para Alexia. ¿Ves? ¿Qué hace? No tienes idea. En mi endstep robo 7 cartas. Lee la carta. La carta explica la carta. ¿Qué hace? Mira. En mi endstep roba 7 cartas y en al final del endstep de cada oponente su mano se reduce en -7. Pero no son el beginning of your endstep. ¿Por qué? Al inicio de mi endstep se van a levantar la habilidad triggería late tarde del de sneak attack, el late trigger del sneak attack, y se va a levantar este trigger. ¿Qué cosa? Lo voy a explicar ahorita porque lo voy a hacer. Paso. Ya. Antes que pases. Puta, pues, dejen jugar la gente. Claro, no hay forma, no hay forma. Qué pesado, no se puede caer en campo eso. Obviamente, pues, no seas pendejo, ni se queja, weón. Si no nos encargamos ahorita va a robar 7 más 7 y puta. Bueno, vamos a intentar. Nos fuimos. Voy a terminar mi turno, El mismo thing voy a terminar mi turno. Y se exilia tu jugada del stack. Paso. Toca. Claro, pero ya no roba. Ya no roba, sí. Dale. Claro, o sea, ya no funciona tu jugada. Ajá. Pero siente tu no sé. Ajá. Claro. Destapeo. Robo. Una isla. No va a salir nada. Otra 6. Una por. Por qué años. Para hacer un nombre. ¿Sabes? Sí. Un stack, voy a dar 2. Alrededor de ahorita. Pero espérate. Pero más el Lord War Constitution. Se va a la mierda. No, pero igual ya lo copio, es lo mismo. No. Sí. Porque no, ya no tiene target. Resuelve el counter y ya no tiene target. Sí. Ah, ya. Ya lo obviamente. Hay otros que son el copio y el siguiente hechizo. Claro. A eso sí. Eso sí, un take back. Por lo menos toma tu take back. Pero no me puedo cargar de. Espérate, antes de todo. Antes de esto. ¿Sabes quién no hacer algo? Sí, te quiero no hacer. Dime. O sea, lo único que estoy haciendo. O sea, me iba a encargar el GG Texas. ¿Dónde está ahora? En tu siguiente turno. Y en el siguiente iba a hacer cualquier otra cosa. Bueno, la verdad que no puedo nada. Si no, no puedo. Porque, o sea, hice esto. Tú tienes como encargarte el GG Texas. Escúchame. ¿Cuántas cartas tienes, mano? Escúchame. Counteré pues esto. No te importa. Counteré esto. ¿Qué chucha te importa? Counteré esto para poder en mi siguiente turno encargarme el Gigi Taxis. Que es lo único que vas a hacer. No, me encargo yo del Gigi Taxis. ¿Seguro? Sí, me encargo yo. Vale. ¿Antapeo? Antapeo y va a tener que su mano. ¿Está tu mano? Sí. Ya. Voy a robar 3. Y voy a dejar esta en el top. Y esta. También. Ya, voy a pagar 2. Lo voy a dar Fierce y Easy. Lo voy a pasar a combate. Luego, al ataque, en video 3. Y por el Rex Age. Voy a crear con Easy también, ¿no? Voy a crear otro. Pagamos un 5, weón. Ah, sí, me bajé. Ya. Ya, voy a par 7. Corro,
Fácil, voy a topear de un zombie. Tres zombies y en topear tres bases. Entonces, topeo una, dos y esto otra vez. Entonces, tendría tres zombies y tres zombies. O sea, es un Cryptolith, right? Medio raro. Pero, o sea, mejor, mejor. Porque es... Porque es Lance, claro. Claro. O sea, Grift o Velode, ¿no? Sí. Pues ahí resuelve. Vamos a hacer más. Mejor se va a ver. Ya, paso. Ingreso. Robo. Pero no corra ni más nada, bueno. Cope. Sigo sin robar piernas, vale. Sí, pero... Vuelvo a jugar Knight of the Way Torquil. Espero no hay ganadora. Ese Knight. Ese es el tónico en ese Knight, está ayudando. Sí. Ya. O tienes, sea, como, ¿tienes Ephemeric en C? No, pero. ¿El Knight está tapiada, sí? No, no. Sí, bueno. Sí, bueno. Ese es bueno. Si juegas blanco. Pero ¿sabes cuál es mejor? El artefacto nuevo que salió en no sé qué expansión, ¿no? El... Que te busca dos planes. Ah, ese lo manio. O sea, es buenísimo. Pero cuesta tres. Cuesta tres. ¿Cuesta tres? ¿Módulo Aptax? No, el otro. El no. Módulo es una porquería. Módulo es una porquería. Un map, un map. Apenas salió yo dije, esta es una porquería. Dos veces. No, es buenísimo. Sí, algo así. No me pregunto. Basura de carta. ¿Has rajado? Parte. Sí. ¿Tampo sí? Oye, el nuevo canal ya está haciendo trampa, weón. La costumbre le espete, weón. Creo que se le iba al internet a propósito, weón. Sí, que sí, sí, sí. Cuando la gente del juego se diga en el Discord y que nos demoramos dos horas, weón. Este mamón se ve en internet. Gracias por su paciencia. Sí. Bajo que trampa. Y. Pasa mi turno. Está partido. Ser. Ataca 4 por. No, porque no alcanza para hacerlo. Sneak attack. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Yo sé, el 1 lo puedo hacer, weón. Voy a pagar 1 por Ingitaxia. Y voy a pasar. No, pues bueno, me llevo un Ingitaxiazo, si no se va a morir. Ah, ahora que se muere. Yo soy beca, weón. Pero. Por lo menos 7 pepa, weón. 5. 5. No, 5 pepa. Uy, pero esto hace más, más chido. No, pero se va a morir. Me falta que lo ataque este huevón y me remueve el Gintaxia. No puedo jugar. Se va a morir. Se va a morir. No, pero si lo remueve no robo cartas. No te recomiendo que me pego. Ah, igual robas cartas. En mi end claro, step, para robas cartas. Para robar cartas. Nada, tranquilo. Oye, pégale, no tiene. Yo sé que no tiene, no me interesa, bro. Pero paso, robo 7 cartas. No roba 7, roba la diferencia. Bro. Pero mano, pega a quien quiera. Roba 7 cartas. 4. Al menos así. Te lo puedo matar 6, igual. Bueno. No 7. Lo hice porque no tiene que ser matar. Tú qué sabes, ¿no? Se muere Jin. Se muere Jin. Ya, ya está con la mano nueva. Y tengo que descartar. Es el único que tiene mano ahorita. ¿Tú tienes? Oh, este. Está con la mano llena también. Este puta, pero no. No, no. He parado ahí un montón de ladros. Voy a tocarme algo para reanimar. Porque pega mucho esta vez. 70. No me lleva lo suficiente. Y dale. Ya, está pego. Por si acaso descarté Under. Y después en haste. Oh. Por una vida. El equipo tampoco está más calato. ¿Sake Under? Perdón. ¿Tú no tenías que descartar después de Sake? No. Bien, 7. Vamos a jugar 4. ¿Por qué es? ¿Cuándo? Ya. Y voy para 3. Y un juego. Y ya puedo tener todo el mundo. Ya, paso de día. Si descartamos y robamos 7, ¿no? Vale. Así sería bueno por dentro. Ya, nada. Paso. Ya. ¿Va a tapear? Robé una de más. La voy a robar en mi turno. Ya. Voy a. Voy a triggerear Cylinder Raid. Voy a robar dos más. Y voy a. Voy a perder 4 vidas. Ya. Voy a parar 5.
para sí. ¿Qué hace? Tiene Death Touch, Exploit, que cuando entra al campo puedo sacrificar una criatura. Si sacrifico una criatura, puedo hacer un Demonic Tutor. Ya, entonces con su trigger en el stack, voy a tirar este zombie y voy a tapear una criatura. Este, y nada, sacrifico este zombie. Voy a tirar. Voy a ¡oh! ¡Susurro, weón! ¿En verdad no lo tiene Boyuka Bot? Tranquilidad, tranquilidad. ¿Qué? No veas que busco eso. Voy a romper esta vaina. Por una vía. ¿Qué está pasando? No entiendo qué está pasando. Voy a pagar dos. ¿Me creen que tu torero Boyuka Bot y que en verdad agarró tu urbor? Ah, no me queda Forest. La cagué con ese tutorial. No. Failure to find. ¿Tú tienes Bleeding Pool? Está en el cementerio también. Auxiliar. Pago 2, 3. Y voy a jugar. Este. Urel. Ahí es Tracker. ¿Qué hace Travis Tracker? Cada vez que entro en una tierra de mi campo, investigo. O sea, creo un club. Puedo pagarlo, sacrificar ese club y luego una carta. Y cuando sacrifico un club, le puedo jugar un patrón. Ya, entonces. Voy a jugar Boyuka Bot ahora sí. Ya, voy a caer un club. Voy a pasar a combate ya. Y te pego. No importa. O sea, pero no se paga todo eso. Ah, bueno, no lo puedo pegar acá. Ataque, me miló 3. Hero Crab, Utum y Yavimaya Creo Rogue. Así que creo otro zombie. Ya. Ya, bueno, voy a. A tapear dos zombies, digo, tapear dos zombies para tapear dos tierritas. Y voy a pagar 3 y voy a jugar a Susan. Puedo jugar dos tierras adicionales cada turno. Ya, con eso, ahora sí, voy a jugar Yurgur, que me equivoqué hace un rato. Y voy a pagar uno con Urgur y voy a jugar Stitcher Supply. Y voy a mirarme 3, con su trigger. Cuando entra o muere, mira 3. Zombie 3, mileo a Jason Momoa, voy a mi druid, creo otro zombie, ya, y voy a pasar. Bueno, ¿tienes otro board wipe de todo? ¿En el deck, quizá? Son las chances de que tenga otro. Es que bueno, igual tiene tanto maná que en un turno vuelve a llenar todo. ¿No soy flyer? No. Grandito, yo sé que tú has estado pensando un culo, ¿verdad? En cómo asesinar a Alonso en este turno. Es que si tiene un counter, como que no puedo hacer nada. Bueno. Lo averiguaré mucho, ¿no? Este saca un maná abierto, nada más, ¿no? Pero tiene dos zombies. Me quitó el Graveyard. 6, 7. Escucha, yo tengo un tutor y voy a tutorar Boyuka Bot en mi turno solamente para cagarle y devolverle su Boyuka Bot. Dos veces Boyuka Bot en un partido. Voy a jugar Ursa Saga. Es un dadito. Es una saga que empieza en añadir mana y color, ¿no? Así que voy a dar un mana y castear Steel Shaper's Gift, que me permite buscar un equipo en mi deck. Busco Sword of Feast and Famine. De la criatura equipada, protección contra negro y verde. ¿Cuál es? Toda la mesa que tiene. Y cuando sea año de combate, enderezo mis tierras. Para Hargen, igual todo el partido. Se autoparte, estás acostumbrado. Mucho spell table, mucho pandemia. Sí, mucho spell table. Ya. Eso se hace tu mano. Sí. O sea, mi mano. Ahora voy a generar 3 manas blancos. Y intentar castearlo. Paso por ahí. Paso por ahí. ¿Tu wander es 5-4? 3-6. Ah, se convertiría en 5-8. Sí.
Claro, serían 10 pepitas. Voy a tapear los zombies. Y voy a tapear mis lados de ese campo. Ahora van a ver, ahora van a ver, ahora van a ver. Ya. Espera. Está buena, bro. Te he enseñado mi nano, weón. Por eso tenían 3 cartas, weón. 4. Aunque sea un título. No, esto pone como reminder para ver, hermana. A lo mejor el grito. Tenemos 14 minutos. No, ya, el siguiente turno está muy grande. Lo busca el grito. Pero estás ahí, esto hay más o menos. De cagas. Gana. Igual no, o sea, no hay tantas cosas en el cementerio. Lo que podría preparar es un sapo, weón. Sapo es lo que le puedo. Al menos voy a preparar para el siguiente. ¿Puedo meter al sapo? Con sapo no me dice. Voy a buscar un keeper of the call. ¿Qué hace? Al comienzo de cada end step, si un oponente tiene más criaturas que yo, creo un token 1-1. Y si es que tiene más tierras que yo, busco una tierra básica de mi equipo bajo el campo. Ya. Yeah. Si no tengo nada más que hacer. Me freo el Wheel of Fortune. ¿Pasas? Sí, va. Tap. Bro. El mejor otro que has hecho en tu vida, bro. Ya, voy a bajar un. Negro, blanco, rojo, está bien. Un exótico de char. Me dan el turno, ¿verdad? Entonces, voy a sacar a mi comandante, ¿verdad? Pero creo que por las huevas en este punto no tengo ninguna criatura en mano. Es lo que tengo. Sería el mecata que está por las huevas. Voy a bajar un Moxopal porque sí. Porque no hace nada. Y voy a pagar 3 manadas para castear Gruesome Anchor. Pongo una criatura de cualquier de un oponente del cementerio de un oponente en el battlefield bajo mi control. Gana haste y se exilia al final del próximo end step. Si esa criatura fuese a salir del battlefield, exilia instead of poner, o sea, se exilia. Ya voy a traer sapo. Entra con haste. Y es un 6-6 con haste y trample. Y Alonso, se quedó con un sapo 6-6 con tanto. Gracias. Pero ahí se muere. No, no importa, si es, cuando salga el battlefield se exige. Voy a bloquear con Stitcher Supplier. Voy a bloquear con 6. Ya, entonces. Ya. Y... ¿Cuánto 6 de culo? 4-6. Para no me caer nada. Ya, entonces. Okay. Mata el Stitcher, no. ¿Por qué mataría el Stitcher? Para no matar a 6. No, igual se cae, tiene trample. Pero, sí, pero ya, pero ya tiene 6. Y sí. Este es 1. Entonces es 7. Mato primero al. Está bien, mato primero al Stitcher. Ya va. Al block. Voy a entapear. Se mueve. O se mueve. Me envió 3. Tainted Pact. Life of the Long. Y el sapo. Y otro sapo. Pero. Un zombie. 1-4. Y no te pasa ningún daño y este otro no, son sus signos de cielo. ¿Por qué paso? Oh. No se moría eso. Tomar 3. Pues tengo 5 mana rojos. Conchas, madre. 2. Ay, qué salado, brother, con ese toxic. Yo. Voy a usar 4 de estos. Negro. Y jugar un pushing ambition. ¿Qué es? ¿Un tutor? Voy a jugar una parte por él. Y si la castea en el cementerio, que igual lo pasa porque es provocar 2 cartas por ejemplo. Dale, dale. Puse un hombre palabra. Hombre de palabra. Voy a bajarme la del tubo. Muy bueno.
voy a pasar combate. A dos y voy a tapear dos tierras ya. Una y voy a pagar dos y voy a romper un club. Voy a robar una carta y luego con la contadora meter el placer. Ya. Y voy a pagar cuatro. Voy a girar 1, 2, voy a tapear. No voy a tapear esta, explota un maná. Sí, sí, lo tenemos. Voy a sacar el 4. Ya, agarré 4 y esto va a girar con 1, un maná. Y hoy voy a jugar a Benson. Te voy a regresar. ¿Qué? ¿A la persona que dice Benson? Le son espera su mano. Tiene flash, esos dos, y tiene. Sí, cuando entra. Al campo o rezar un spellum permanente al ganador. Yo sé, pero no te lo voy a dar. Target spellum permanente y son el hand. Ya, yo en respuesta a eso voy a pagar 3. ¿Cómo te haces? Voy a jugar un deporte visual. No. Yo. Ya, pero todavía no tengo target. No importa, ya, taretea. Supongo que es taretear el 2 celular. Ya. Voy a rezar a que esa como. ¿Por qué? ¿Es el pelo habilidad de Flex Spot? Es pelo permanente. ¿Pelo permanente? No, pero. Ya, pues entonces. Entra y resuelve. No, pero Deflecting Swat redirige también habilidades. Sí. Sí. Eso es. Madre. Entra y ahí resuelve el tu círculo, se muere todo lo de 3. Muere esto, 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 esto. Comando, comando, es criterio. Para nada sospechoso. Ya, dale, ¿qué más haces? Paso. Ya, atrapeo. Al final de tu turno, busco un Plains for Keeper of the Court. Ya. No se murió nada, cabrón. Se me murió el Knight of the Ya, momento. Voy a agregar 3 mana sin color por el mana Rainia. Esta es ya. Ya, y voy a mirar los 3 si posible. Ya nada, voy con esto. Acabo de darme cuenta de algo. Nunca queremos a Bipo aquí, pero viejo. ¿Es Yumei o es? No, no es un Yumei. Es claro. Voy a parar 2 manadas sin color flotando para romper el club. Voy a parar. Es mi pobre comandante. 2. Voy a seguir a hacer el cementerio cuando entre esto. Ah. Soy Yatase, que pueda exiliar un artefacto o encantamiento que controle un oponente al exiliar una criatura. Ya, entonces exilias el Sneak Attack. Y como el Sneak Attack, voy a exiliar a el Vándalo Enmascarado. El Vándalo Enmascarado. Ya va para 3. Voy a jugar Urers, ¿ya? Sí. Por la juega, porque ya no quedan cosas básicas, pero igual voy a jugar. No, Forest, ¿eh? Sí, cualquier tipo de. No tiene, pues si no hubiese lo que podría dar con el. Puede ser peleado. Ah, claro. Pero no tienes. Pero saca, ya no, saca, no tienes. Y de la nada apareció un Forest. Bro, en este partido de Lister me tiene bolsillo hace tantos turnos. Pero puta, hasta que me cagan hace rato, qué huevo. Me lo recagamos. Combate, weón, no puedo hacer ni pincho. Ya. Es lo justo. Así. Es lo justo. Así. Eso. Espera, al final de tu turno. No, pero en tu upkeep. Ya, espérate. Al final de tu turno, vamos a amiguitos. Y Oker te la vive. Pero espera. Así que lo pongo en círculo. Espera, al final de tu turno estás todo tapeado.
No, pero tutoreo por el Keeper. Ahí está, ahí. ¿Qué hace el Keeper? Como tiene más, más tierras que yo, busco un Plains. ¿Y se va a tu mano? No, a la mesa. ¿Tapear? Sí. No, vale, mal. Mira, ¿podemos ser amiguitos? Ok. ¿Para qué? ¿Para qué ser amigo con el más fuerte de la mesa? Oye, weón, ya es que es más fuerte, weón, ya no tengo nada. No es la cantidad de lads que tienes. Estás casi igual que él, weón, hace tiempo que pierdo algo. Voy a pagar dos. Y voy a bajar Blind Obedience. Es un encantamiento que hace que las criaturas y artefactos de mis oponentes entren al campo giradas. Y aparte tiene Exhort, que puedo pagar un mana blanco o negro cuando casté un hechizo y drenar una vida a mis oponentes. Tú ganas la vida. La vida que se ha perdido. Voy a pagar 1, 2. De manera que tengo 5 para pagar el Exhort y casteo Palace Jailer. Uy, Monarch. Cuando entra en la mesa, me convierte en el Monarca y exilio una criatura hasta que deje de ser el Monarca, no hasta que él deje la mesa. Por eso, una distinción importante. Y Oketra Trigrea, creo otro son. Es el Exhort, ¿no? Sí, cada uno pierde una vida y van los tres. Exilio. Ya, exilio. El. Chirmas Vandalkun. Después voy a entrar a combate. A ti te va a pegar con Oketra. Y a ti te voy a pegar con un zombie 4-4 y con el. Perdón, y a ti también te pego con él. ¿Pero por qué a mí? Bro, no, yo, ¿sabes que yo no tengo la vida más alta? 4. 6, 9, ¿no? 9 a ti te pego. ¿O no está en 16? Ah, está el sol. Y paso, Monarca, robo una carta. Bueno, y son muy fucking food. Voy a bajar un mount. Voy a bajar 2, 4, 6 por mi commander. Voy a tapear por el Land of Vines. Ya, y paso. Creo. Ah, te caga, tú también el Land of Vines. Claro, porque el Anger no hace nada. El Anger no hace nada. Corazón de las cartas, dame el poder. Borwell. ¿Tienes más Borwells en ese? Ya estoy secado. Y Wojo mirando el turno. Concha. Andar infinito. Voy a. Pero vos. Sin contar el Urbor, ¿cuántos pantanos tienes? Sin contar el Urbor. Voy a agregar. Tienes 10 tierras. Las 10. ¿Qué son? 10 mana negro. ¿Qué son? ¿Qué son? Me falta un culo de tiempo en el que se han dado 2 horas y necesito 20 títulos para tocar. ¿Puedo usar dos de estos? ¿Mano o cuánto? Vale. Uno lento. Uno lento, sí. 2 más 3, si se va a 5. 1 más 2. Será tita. No, y después son 2 turnos extras. Porque entra ese, se va a cementerio, le puedo volver a castear. Entonces le diría ganó, pero no vamos a quedar mirándolo jugando 2 horas. No, no, porque no tengo más turnos extras. Si tuviera más turnos extras. Empecemos.
Pero tienes 150 manás y tienes un Incursion Ambition en el cementerio que puedes tutorial dos cartas. Voy a dejar las huevadas, ya más. No, bro. Me meto al trofeo de comandante. Y dibujo una de rompecito. ¿Te entra tapeado? O sea, su mano. No, no entra tapeado. ¿Crees que te muere? Igual tiene 100 manas, igual saca que es de nuevo y. Pero no entra tapeada, please. Tienes tú una acción, está atacada. ¿Qué piensa? Carajo, no sé, pensé que era como hueca, estúpido, inspirado. Entonces, tengo que me cagué, Sí, la cagué, vamos, me confundí. Me voy a tapear. 4. Hubieras roto tu uno, no sé, el tabaco. Sí. No sé por qué pensé que era tapiándola, me voy bien pendejazo. Si no, hubiese roto el calco. Pues que robo. ¿Por robo? Sí, o sea, huevo con ti. ¿Qué carta es esa, verdad? Sí, en verdad yo creí que era malo. Bueno, la primera vez que lo vi, porque dije. Si nadie está en verde, como que es injugable. Vamos. Ese es el momento en el cual guardo que se puede hacer. Ya. Con esos 11, voy a castear incluso la misión. Si no hay cantos, que. No, trata de hacerlo rápido. Esto es chile. Respuesta. Ah, no, ya empezó. Los estás traiciando. O sea, que coja los tres targets. No. No es un target. No, no targets. ¿Por qué no targets? Se le elige. Choose permanent. Llevo para 7. Esto es exilio. Exilio. Ya está exilio hace rato. No puedo atacar, ¿no? Entonces. La reacción es un poco. La reacción es un poco. Yo voy a combate. Ya. Entra el más vandal. Porque pierde monarca. No, pero ya se fue el. ¿Cuál? Izquierda. ¿Sabe cuál? ¿Cómo entra el vandal? Es una sola habilidad como un delay trigger. Sí. Ya. Y cuando entra. Pero eso al final del turno, ¿no? No.
¿Es el final de turno? ¿Sí? No, roba el final de turno. Sí. Peter Monarch apenas el daño. ¿Tú no tienes nada? ¿Artefactos no tienes? Entonces paso a tener mi turno con una carta por segundo, ¿no? Se pego. Luego. Luego tomo como un tabor. Que es solo en tu turno, ¿no? Sí, hasta ahora de tu cementerio. Sí. Jugar uno con el dragón Rage Shangela. Cuando casteo un non-creature spell, puedo hacer su red wall, puedo poner en el graveyard o dejarlo en el top. Y tiene delirium, mientras tenga 3 o 4 más tipos de cartas en el cementerio, tiene más 1 2, flying, tiene que atacar todos los unos que hay. En el momento donde tengo los tubos. Voy a combate. Ya. 3, 9, 6, 12, bloqueo 6. 16. No, bloqueo 6. Un bloqueo 6. ¿Tengo el Dark Strike? Sí. Entonces, 10. Y voy a pagar 5. Este es mucho. Por 5, ¿verdad? Yo creo que tengo una distribución. Con eso en el stack, voy a pagar 2. Con el edificio en edición, lo voy a quitar. Ya. No tengo 3. Vale. Entonces, sigue. Voy a al final de mi turno, voy a robar por el Monarch. Y paso. Quedo. Luego. Pero combate ya. 4, 5 para ti. Bueno, 6, 10. 9, 12. Ya. Yo. Ya no lo no, tengo. ¿Seguro? GG. Es mi modo. Ah, no, ¿qué es? Te voy a pagar 3. Te voy a resolver esto. Al cast. Ni una sola pieza de esta. ¿Cuántas cartas sobre el 1? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No es 10, 8? Porque me metieron a Clandy. Ah. Exilio, ¿no? Exilio. Tengo 8 mana rojos. Y si me doy 3. 3. Este mana aquí. Este mana aquí está 5-2. Aquí hay 1 para activar el movimiento. Tú voy a hacer ahorita para no poner tú. Tengo. Buscar esa carta. Se ha hecho sin pierna. Pues ya no se me pega, son tomas. Voy a pagar uno para volver a mirar el grupo. Pero si ya tienes el tomato, entonces no puedo hacer el siguiente turno. Sí, sí, sí. Ahora es así. Voy a. Tiene todo, guardo una carta. Voy a tapar 4. Guardo Cutie Command. Voy a coger 2. Guardo una carta y voy a regresar esto a tu mano. Con una carta. Con mano. Voy a jugar el sesito. Voy a activar. Paso mi último.
empate. Morado no pierdo. Pongo mi land del turno, que es un swamp. Voy a combate. Y te voy a pegar a tipo Loquetra. Te voy a pegar a tipo. ¿Cómo es? 7 y 6. Ya. Le voy a pagar 2. Voy a activar el caballo cofres para agregar 4. En negros. 4. 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Real humana? ¿De 20? 20, ¿ya? Con 1, 2 a 19, juego la ritual. Entonces, 19, 20, 21, 22. 22. Ya, 22. Ya, y con eso, en mi turno, casteo, vamos a sacar el próximo. 22, ¿no? Está haciendo la baja de poder. 19, X, 19. O 20, X, 20. Está bien. ¿Cómo usted? Bueno. ¿Tú a la final? ¿Me quiero 8 cartas de mano? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Yo. Así dejarte perdido. O sea, si dejar todo mi mano sobrevivo. No, que caen 12 por 3, 36. ¿Lo oíste? ¡GG! ¡GG's! ¡Extra turn, Kes! Una vez más viendo al gordo jugar solo, as usual. Kes, eres la madre de todas. Yeah. O sea, brother, no se iba a ganar, bro. No, yo me estoy matando porque jugué en mi tierra, entré a combate, pegué, y después me había olvidado. Oiga. Que podía jugar Street Mine. Ah, eso hubiese arreglado un poco el tema. Sí, sí. Me había olvidado por completo. Pero bueno, no pensé que iba a jugar Sartichulada. No robé ni un igual con todo lo que se disparó este Juan de Alonso al principio. Porque sé que tiene partido desde el principio ya guardado, pero. Doble Boyuca Bok. Doble Boyuca Bok más un par de exiliadas de cartas específicas en este juego. Sí, para que no. Pero bueno, espero que se hayan divertido con este juego de que al final terminamos jugando solo con 6. Hola a todos, queremos agradecerles por sus comentarios de apoyo. Seguiremos grabando y colgando videos con las mejores partidas de Commander. No olviden suscribirse al canal y compartir esto con sus amigos. Solo con su apoyo podremos continuar creando más contenido como este.